enfrenta cero miedo. Yo también sé jugar, yo también sé rodear. Estoy más nivel que el tuyo. Y hoy lo viste, aunque la gente se te entregó. Cero miedo solo es un mote, porque miedo siempre me has tenido. Hoy vemos un DMT cada día más rudo en las arenas independientes. Ah, ustedes ya lo vieron, simplemente exploté. Sacaron mi verdadero luchador que llevo dentro. Y como les digo y les repito, también sé jugar de bando rudo. Así es que no se metan conmigo. Y si se meten, no terminen. Piensen en terminar como hoy el cero miedo. ¿Cuál es tu opinión del desconocimiento de que salió del campeonato nacional de esa eliminatoria que le dio Venezuela? Ya les dije en mi canal, le dije en redes de prensa, hasta las últimas consecuencias. Así es que agárrense, porque vamos a destapar muchas cosas que si sabían, no le hacían caso, pero ahora son otras épocas. Pleno 2021, yo creo que nadie tiene los ojos cerrados. Pareciera que las arenas independientes de aquí de México te están quedando chicas, buscarían la internacionalización en algún momento. No, chicas nunca, porque la verdad, la gente, los medios, los aficionados se merecen todo, pero todo mi respeto, y claro que sí, voy a ir a buscar al Penta Cero Miedo a donde se lo vaya a esconder, porque esta vez ya conseguiste un rival digno, cabrón.